We have had some technical problems. Bonjour, bon, bon, whatever. I don't know what, what time you're listening to this. Hello, saludos. Yo soy Luis. Este es el podcast. Aquí acompañado felizmente de la hermosa dama Speedy Mercado. Alma. Y Alma y el Senior citizen, el señor Usmail Nazario. Usmail, eh, pronunciación en inglés. All right. Venimos encendidos resolviendo los problemas del mundo aquí en el podcast. Gracias por estar con nosotros. Tigre, está motherfucker. tigre, ah. tigre. Tigre, tigre, está diciendo? Uh, tigger. Tigger, like a tigre. Okay, okay, yeah, tigre, yeah. tigre, tigre. Eh? ¿Eso normal? Digo, también se puede decir nique porque los lo, lo, lo latinos yo creo que estamos, tenemos licencia para decir eso. No, pero no comenzar. I think we do, actually. No, no, no. Es debatable. Ay, eh, La gente. Tú sabes que está GoFundMe, que es un uh, website y una aplicación para tú donar dinero. Mm. Hay gente que realmente tiene causas que son válidas. Sí, hay gente que tiene una necesidad médica. Y claro. a veces para una cirugía. Exacto. So you donate, people donate din, eh, dinero. Pero también hay mucho cabrón que, que pone páginas de GoFundMe y son ridículas. Sí. Son estúpidas. Como un tipo, de, estábamos hablando ahorita, uno fue en el Airspeed y uno que tú estabas mencionando de que se gastó el dinero en qué fue, la lotería fue. No, esta fue una muchacha, se llamaba Cinnamon. ya yeah. Ella gastó todo el dinero cuando el Pavo estaba en unos uno 1.2 billones, yeah. que fue uno de los más grandes. Pues ella vino y gastó, y, y gastó todo el dinero que tenía de Life Saving y todo en Pavo porque ella decía que se le iba a ganar. Ella pone una página de GoFundMe y llegó hasta 800 dólares. Ya la gente le había donado 800 dólares, pero se dieron de cuenta los de GoFundMe y le cerraron la página. Nah. Ya, pero ¿quién dona? Porque la tipa se gastó el dinero en lotería. Eh, hubo también una noticia, estaba leyendo de una familia que hizo la misma vaina. Gastaron todos sus ahorros. Mm. Eh, o sea, todos lo, 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 los biles que de, el presupuesto de ellos de vivir de un mes uh -huh. right, lo gastaron todo eh, comprando tickets de la lotería. Porque ellos decían que si por lo menos lograban comprar mil tickets de la lotería, ellos este, podían ganar. Sí. Eh, I amén. Mean, Primero, ¿tú sabes la gente que hace eso? No, y qué matemática más estúpida. Tú sabes, la posibilidad de tú ganarte una vaina así es como 300 millones a uno. O sea, de cada 300 millones de gente, uno se pega. Exacto. So, tú compras mil tickets de la lotería, está bien lejos de 300 millones. Yeah. Ganar yeah. en eso es bien random. Hay una noticia que dijimos eh, hace años: que era un muchacho que se había peleado con la novia y quería dinero para ir a Miami, Florida, para encontrar la mujer con el otro. Ah, ya. Y recaudó dinero. O sea, que él creía que. Él, él decía que la esposa. Le, la, que la novia le estaba pegando cuernos. Sí. Pues, y él quería confrontarla. O so, la gente sí. le dio dinero. Para que él fuera a comprar su pasaje. Era poco. Vaya. tú ¿sabes? Eran como 2.500, pero he got it. Oye, tú, una pareja de New Jersey. Se declara culpable. De engañar a la gente en GoFundMe. Y lograr llegar a la cantidad de 400 mil dólares. En donaciones. Luego de que le hicieron un cuento a la gente de que ellos tenían sus últimos 20 dólares y que se lo dieron a un veterano, a homeless que estaba pidiendo dinero, la gente le dio pena esa vaina eh, y empezaron a donar de que para la pareja y para el, uh, el veterano también. Correcto. So, uh, Caitlin McClure dice was using a, 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 a homeless man named uh, Johnny Bobby Jr. Básicamente hicieron este Go For Me donde eh, eh, decía que ellos le habían dado los últimos 20 pesos a este señor y la gente donó dinero, o sea, por eso. Sí, porque la noticia en aquel entonces se fue viral, Luis, y la gente comenzó a donar. Y estos desgraciados cogieron esos 400 mil dólares, se compraron un BMW, fueron de viaje, de, de gamble, este, y le dijeron a él que solamente habían re, eh, recolectado 1,700. Al homeless guy. Sí. Al veterano. Correcto. Pero le dieron. Sí. Le dieron mil y pico pesos. Le dieron mil setecientos dólares. Entonces. O sea, ellos le dijeron, mire, esto fue lo que recuperamos, mil setecientos, yeah. y te lo vamos a dar completito a ti. Y creo que después de eso, cuando comenzó la investigación, si, si mal no recuerdo, después le habían depositado veinticinco mil dólares en una cuenta de banco que le abrieron. Pero estamos hablando que ellos se quedaron con los cuatrocientos mil. Porque ya, exacto, salieron culpables. Exacto, yeah. ¿no? But... so, diablo, este lo que pasa es que ese tipo de cosas es tan eh, fácil de tú engañar a la gente. De tú decir, mira, este, me quedé sin dinero porque le di de comer a un homeless. Sí. Y ahora yo no tengo ni para comer. La gente empieza a donar dinero. Y, uh, y eso es una cosa que es tan fácil de tú cogerle pendejo a la gente. Like sí. I would donate to public. Cosas que son más públicas. Cosas que se sabe que son ciertas. Y then, you know. Sí. Donaría dinero para eso. Pero. Increíble. ¿Qué e, fue? Eso, eso no empezó cuando alguien quería hacer una, una película, unos proyectos y ellos se pusieron uh, a. Actually, película. yeah, I think it started with for independent filmmakers. Yeah, I think so. Yeah. También uh, estaba GoFundMe, pero había otro también que era, que era más serio: Kickstarter. Kickstarter, ya, eso. Kickstarter. Yeah. Eh, si te hace falta un, si un millón de pesos, right? Eh, tú tienes que poner la mitad. Y ya eso inmediatamente pues convierte la vaina en algo serio. Sí. You know. Porque si tú no pones la mitad del dinero, Kickstarter no te deja publicar la vaina. Sí, exacto. Y entonces si llegas a la cantidad, entonces te dan el dinero. You know. Si no llega, pues no, no cogen nada. Sí, sí. Claro, yo cogen un porcentaje, obviamente. I don't know if they do. Or not, but you know. The business, business. Sí. Okay. I don't know, porque muchos de estos websites tienen tanto tráfico. Speedy, god damn it. Muchos de estos webs tienen tanto tráfico eh, you know, que, que venden anuncios y no necesitan cobrar por ciento a la gente. Ah, también, es verdad. Yeah. Este, hablando de website y de, de vainas, salió una noticia eh, interesante. Yo no sabía que esto se podía, right? Oye, esto, una abuela de 63 años y su nieta. Fue, los botaron de un hotel en Georgia en el medio de la noche, ah. tuvieron que irse en pijama a caminar a otro hotel, a quedarse a otro hotel, porque dieron un review en hotels.com de tres estrellas, de cinco, o sea, de tres de cinco yeah. estrellas. Ni siquiera fue una estrella, sino ella puso tres estrellas. Sí, porque, sí, que... Porque el hotel estaba sucio, este, las luces no funcionaban. Con razón, pero po mucho le dio entonces. Yeah. Porque le debió haber dado uno. So, el entonces ella había llamado varias veces al front desk para Ajá. quejarse de vaina y el manager decidió botarla para el carajo eh, con la policía, o sea, le toca la puerta y no era el hotel, it was the police diciéndole señora se tiene que ir. Did you kick her out because she left a bad no, review? Sir, no, 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 no. Because when you end, end of the 911 one call I said that she is not happy with the room. That's why we have to let her go. And she can find a better place es el manager se le excusa a él no le gustó a ella no le gustó eso le vamos a devolver todo el dinero para que ella se vaya a un sitio que le guste exacto amazing yeah. police report shows there was only one reason the Baymont wanted them out Leje had given the motel a bad review los reporteros chequearon con la policía no la razón que nos dio el señor fue que ya le dio más reviews o no la quería ahí y como cuando tienes un hotel, igual que cuando tienes un negocio, sí. tú te reservas el derecho de admisión. O sea, si tú no quieres a alguien, a una persona en tu hotel, lo puedes votar. Está en tu derecho. Sí. Pero qué hijo de puta. O sea, that's, that's bad customer service. En el sentido de que era una señora con su nieta. Exacto. Y de verdad el cuarto estaba eh, sucio. Fíjate que antes de, de hacer el reportaje, eh, el, el canal de noticias este, y Eleven Alive, se llama una página aquí en YouTube, Claro, como parte right. del reportaje. Right. We booked a room at the Baymont through hotels.com. The deadbolt wouldn't lock. There was trash <laughs> under the sofa. The lights in the bathroom suddenly stopped working. Nothing. Dead. So we. The review, but didn't get kicked out. Ah, so we oh. <laughs> review malo y, sí. you know. So. O sea, el hotel sí estaba sucio. Y dysfunctional, ¿no? Sí. Estaba... <laughs> no funcionaban las luces, entonces el tipo lo botó. Eso es increíble. Because you know what, in India, this is this would be a Hilton. Yeah. Hay que tener mucho cuidado también cuando uno hace la review, asegurarse de que nota el nombre de uno. In India, people shit on the floor and then no complain. <laughs> So here yes, you have a little garbage. You have a plastic cup on the floor. Pick it up and use it. is free. <laughs> <laughs> Don't complain. <laughs> <Go on. laughs> right. oye, oye, Luis, uh, rapidito, hablando de eso, una señora tuvo que pagar mil dólares por un eh, negative comentario en, en Yelp, un negative review. ¿Por qué mil dólares? ¿Quién le cobró mil dólares? Ella tuvo... Eh, porque el tipo la demandó ah. eh, eh, de la compañía que ella le hizo el bad review y porque era mentira. Tiene que tener cuidado cuando haga el review, vaina bueno, porque hay, hay gente que se ha aparecido, dueños de negocios que se han aparecido en, en la casa de y la será, gente. Eso es lo que yo voy a decir ahorita. Yeah. Sí te imaginas esto, Luis y, y lo que dijo Speedy también hay una, una historia que fue grande el año pasado también yeah. que fue una mujer que demandó a que demandó no que hizo un review malo de un doctor uh -huh. y el doctor la demandó a ella yeah. sí eso están haciendo los doctores ahora crazy eh sí yeah. wow. hey, Luis tú te imaginas uh, wow what, what is wrong with my ex full young what wrong with my ex full young ¿Eh? Why well, you put uh, uh, one point out of ten point? You ate the food, right? You ate the food. <laughs> <laughs> I can just picture my delivery guy knocking on my door. Yeah. Luis. <laughs> ah, your mama go to Puerto Rico. I always feed you. What's your problem? No, que restaurante italiano y mal review viene. Oh yeah, did you uh buy any chance Had lunch at uh, Vito Corlino's? Left a bad review? Eh? I'm to talk to you. Maybe we gotta talk. We're gonna. Como que dice los mafiosos? We're going have a, a sitting. I don't know. A sit down. We're gonna have a sit down. We're gonna have a sit down about that. ¿Qué fue? No, eso que hay que tener cuidado y hacerlo anonimamente. Just don't go back and that's it. Este, pero, o sea, yo hubiese pensado que los reviews. I, I guess they are anonymous. Lo que pasa es que, si tú, por ejemplo, dejas un review acabando de ir a un sitio y mm -hmm. protestaste, ¿right? Eh, digamos, tú le dices, viene y le dices al, al dueño del sitio: mire, señor, esa comida estaba fría o whatever. Mm -hmm. Y usted se va, pone un mal review que dice: la comida estaba fría, ya el dueño sabe que fue usted. Ya. Yeah. Y si pagaste con tarjeta de crédito, es. de información. Mira. Yeah, they have information and, the, you know, you fucked. <laughs> eh, si, si no va a tu casa, te va a escupir la comida la próxima vez que vayas. Sí, así es. <laughs> yeah. O te la sirve fría otra vez cuando vayas a protestar. Mire, está fría. Ah, oh, bueno, well, como te, estaba fría la vez anterior, usted volvió, pues se la servimos fría de nuevo porque okay. así es que a usted le gusta, me imagino, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Qué volviste, no? ¿Eh? <laughs> Now eh, la siguiente noticia eh, es de contenido bastante gráfico, so, se recomienda discreción. To minors. Yes. Y no es que vamos a hacer, you know, nosotros a, a describir exactamente cómo Así pasó la bien. vaina, pero, you know, la situación es bastante asquerosa. Ex, -stri ex stripper en eh, New Orleans. Fue acusada de abusar de un carajito de cuatro años sexualmente, sexually abusing a four-year-old kid, y haber tenido sexo con perro. Qué asquerosa. Qué asquerosa. Qué asquerosa. Angeline Louraiz, de 33 años, de old Jefferson, pleaded guilty Monday de forcible rape, possession of child pornography involving a juvenile under 13 y eh, ver sexual battery. Y eso es nada más lo, lo del carajito. Pero qué necesidad de tener sexo con un perro. Madre? ¿Cómo se enteraron? Bueno, eh, resulta de que alegadamente el papá de, del chamaquito, una prima o un, o un familiar de la, de la stripper, okay. le dio, le enseñó las fotos y los videos. Ah, porque se filmaba encima. Ella. Se filmaba, ya. Yeah. O se filmaba o alguien la filmaba. no, porque ella dice que. Eh, que ella estaba drogada en el momento en que ella estaba haciendo esos videos. Soy yeah. so ella drogada, seteaba la cámara ella misma. Sí, y a lo todo. mejor, no, no. claro. Soy yeah. ella. So, supuestamente que aparecían videos y fotos donde ella le estaba haciendo una vaina con la boca al carajito de cuatro años. Ah, pero pues eso no es abuso, es un favor. Señor, ¿qué pasa? <laughs> Señor, una mamadita cualquiera le da es buena. No, que no, pero no es... <risa> <año>. <risa> Váyase de aquí, ahora mismo. Búscame en qué noticia dice: eh, Carajito de 12 años se muere porque le maman el huevito. No, pa, nadie se ha muerto de una mamahita. Oh Sácalo del estudio, por favor. Ah, bueno, técnicamente, eh, nadie se ha muerto de una mamahita, pero. Eh, you know, se años. me cuatro años, eso es demasiado. ¿Qué pasa? Pero fue ella. Ya, váyase. Ella le hizo la tu baita arito de cuatro años. Sí. Coño, qué suerte. ¿eh? Pero <laughs> Luis. Jesus. That's wrong man, that's wrong. It's completely It's a child. No no puedes uno destruir la inocencia claro. de un carajito a los cuatro años de edad. Está bien, pero es un mamaito, no. Pero no sé, all right. Okay, let's let's move on. Eh, ok, esta vez yo no la entiendo. Pasajero de Southwest Airlines escapa luego de que hizo un revuelo en el avión y le dieron una multa de 40 mil pesos. Yeah. Eh, estaba aparentemente estaba tomándose el alcohol duty free que había comprado eh, y you know, se, se lo estaba tomando en el, en el avión y eso está. Prohibido, parece, y después, cuando viene el asistente de vuelo y le dice que por favor que guarde la, la botella que no puede estar tomando ahí, sí. el tipo y que la agarró, la, la asaltó sexualmente, y you know, a, le faltó el respeto a, a la azafata, y después se metió al baño a fumar marihuana. O sea, él, él, fue, una vaina, fue una vaina tras la otra. ¿Y qué es lo que él se piensa? No, oye, esto, el FIA le da una multa de 40,823 dólares, pero supuestamente no encuentran al tipo. Yo, ¿cómo es posible? si, si Cuando tú al... Compras el vuelo, tiene que poner la información y toda la vaina. Exacto. I dónde está? They, they, got, they got you even by the seat number, Luis. But, hablando de esto, by the way, eh, Alma encuentra ahorita, estaba leyendo, compró un pasaje y qué sé yo, se pone en el office y la vaina que le están cobrando. Yo no sabía, y quizá usted tampoco, que cuando usted compra un pasaje aéreo, le cobran, ¿cuánto es? 11 pesos, casi 12 o, o, dólares. 11,20. 11.20 dólares 20 centavos eh, y no sé si está basado en el precio del pasaje o, o en qué está basado. Si hay gente que paga más o menos, no entiendo. You know, but anyway, esto se llama el passenger fee o el September 11 security fee. Sí, así que te, así que te lo ponen en el recibo del pasaje. So básicamente es una un, un tax o whatever. Eh, que va dije de 5.60 por one way trip o 11.20 por a two way trip. sea, so, 11.20 es la tarifa por, por un viaje de vuelta. Entonces, Entonces, este es supo one way. One way. Entonces se supone que sean 5.20, si es one way. Ok. You know. Anyway, so, básicamente es que un fee para ayudar a, la, a TSA, a la gente, you know, la gente que te chequea en security, eso, uh -huh. eh, a, los utilizan para ayudar. A que, eh, cómo es, aliviar los costos de la seguridad que hace falta después del 11 de septiembre. So, a mí lo que me parece interesante de eso es que, ok, pasó lo de septiembre 11, y obviamente cuando pasan cosas así, los seres humanos tenemos la mala costumbre de que no nos preocupamos hasta que nos pase una vaina. Sí. You know. Pero antes de septiembre 11, el TSA tenía el mismo trabajo que tienen ahora, asegurarse de que nadie trepara una bomba en un avión, una pistola, un cuchillo. Sí, ¿verdad? ¿Es the same thing? Yes, Sí, es so, ¿Cómo que después del 11 de septiembre están cobrando más dinero para financiar los incrementos en seguridad de the TSA? They're supposed to do the same job. Está bien, pasó lo del 11 de septiembre, pero. Este, no importa, antes de eso había que chequear las mismas vainas aquí hay que chequear ahora. Exacto. ¿Para qué estaba seguridad antes en el avión? Para quitarle a uno los mangos, si uno trae unos mangos maduros, una, unos platos. No, pero bueno. ¿De verdad? Ay, Dios mío. Sí. Es verdad. ¿Tú sabes que, hablando ¿Un, un, de eso, un, un pernil, pernil adobado por la tía mía me lo quitaron en el aeropuerto sí, porque sí, no pero, estaba cocinado. Ay, Dios mío. Hablando de... de eso, Luis, estas navidades se jodieron mucha gente ¿Por qué? porque no, no pueden pasar, no pueden una vez no pueden mandar eh, pasteles como de Puerto Rico para acá. ¿Por qué? Eso. ¿Están cocinados? Ah, no, they're not cooked, right? no, no eh, there's something wrong with the, con los lechones o algo. <laughs> Increíble. Y yeah, está, está, está prohibido traerlo en el avión también. Yo siempre me acuerdo cuando hablando de eso de, de aduana y lo que te permiten y no, una amiga de nosotros, Argentina, ella recaudaba y llevaba cosas a, a nuestro país, allá a la República Dominicana. Y entonces cuando ella fue a salir, ella tenía un burtazo lleno de manzana Le dijo, señor, usted no puede llevar fruta. No Ah bueno, desgraciado, pues yo no se la voy a dejar a usted y comenzó a darle mordida a toda la manzana. Le mordió toda la manzana, sí. porque si no, para que no se queden con ella. Usted o lo que quiere es quitarme mi manzana sí. para comérsela. Qué risa, Dios mío. That's right. Yeah. Yo tenía una prima que trabajaba en eso, en security del aeropuerto y cada rato llevaba cosas a la casa. Yeah. Que le quitaban a la gente. Sí, sí, que le quitaban a la gente. ¿Tú sabes que me iban a cobrar? Se supone si... que lo echan con un zafacón. Sí. Pero el que después lo chequean. Y, Exacto. ¿Qué fue? Oye, a mí me quitaron un perfume de casi 100 dólares. Eh, o sea, y, y ese es el problema de, de la TSA. Que después del 11 de septiembre, TSA lo que hizo fue que se puso a, a condenar cosas que no hacen, na, que no hacen daño a alguno. Es como el sketch ese que yo puse de aquí en pie el otro día, que. Eh, de que un terrorista diciendo, yo voy a coger un encendedor. Eso de cigarrillo. Y con eso voy a quedarme con el avión. No, no puede, loco, porque el T6 te lo quita. ¿Cómo? Sí, si tú tienes un encendedor, el T6 te lo quita. Ah, pues yo voy a coger una cuchilla que yo tengo que mide tres pulgadas, Y con eso me voy a quedar con el avión. No, no, loco, el T6 te lo quita voy a coger un corta uña no, 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 te lo quitan también ah, pues yo voy a coger una botella de agua sí, una botella de agua de 8 onzas, y con eso voy a ahogar a todo el mundo en el avión no, el TSI te quita la botella de agua loco, no puede sí. o sea que, vaina que no e e inclusive yo recuerdo que tú una cosa yo, siempre me ha dado risa que cuando el, el TS iba a poner una regla nueva te lo avisan con un mes de anticipación. Sí, es verdad. Ok. Por ejemplo, cuando eso de los encendedores, yo me acuerdo que decía, a partir de enero de, de este, del año que viene, qué sé yo, el TSA no va a dejar que usted lleve encendedores, eh, you know, eh, sí, eh, claro. en su, en su carry-on. Y entonces yo decía, ok, pero si es peligroso de verdad, bueno, para ¿por qué no lo cancelan ahora claro. porque es de que nos están avisando en un mes esta vaina eh, la vamos a prohibir bueno si es si es peligrosa prohíbela ahora no en un mes Exacto. <laughs> makes no sense se llama el false sense of security right. eh, um, oye oh yeah. ok. Um, George Floyd right okay. Y uh, todos lo, los abusos que han habido de parte de la policía a ciudadanos afroamericanos. No, no, pero espérate, Luis No diga a uh, 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 afroamericanos nada más, porque nos han pasado otros casos, por lo que pasa okay, que nada Ok, ¿Puedo hacer mi punto? Porque eso es exactamente lo que voy a hablar. I'm sorry. Básicamente, eh, los abusos policíacos se cometen contra un montón de gente, ¿right? De todas las razas pero me acuerdo que en el caso de George Floyd que fue el, el más grande que pasó recientemente donde la policía después que lo tenía arrestado en el piso le puso una rodilla en el cuello al tipo y se murió o sea, you know, they, 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 sí. they killed him yeah, yo no puedo respirar y el Exacto. tipo no le hizo caso eh, hay un muchacho que se llama Fernando Rodríguez, de 24 años representando esto fue en Georgia, murió de asfixia luego de que cinco oficiales de policía en Georgia, they taste him 12 veces. Diablo. Right. Mientras estaba en el piso ya tirado, esposado. Eso es increíble. The guy was walking naked. El chamaco estaba arrebatado, lo que sea, qué sé yo. Vino la policía y lo agarran, lo tiran contra el piso, lo esposan y después they taste him 12 times. Did he have a gun? No. No, está, está he en no el. He was being held handcuffed on the ground and he was tased a dozen times. O más de una docena de veces. Eso fue una noticita que nosotros encontramos. Sí. ¿Dónde están los headlines de esa vaina? ¿Tú te imaginas que eso hubiese sido un afroamericano? Porque los afroamericanos tienen muchas organizaciones que los representan, pero los, I los latinos, no tenemos nadie que, que sí, alborote. Nosotros no tenemos, de verdad. Yo, eh, qué sé yo, I don't know. I guess, uh, yo voy a proponer la creación de de, de de una organización. We could call it la Coalición Unida de Latinos Organizados. Culo. Uh, uh. <laughs> yo estoy pensando en una vaina seria. ¿sí? <laughs> sí, sí, pero... Well, you know, en broma y en serio. La vaina, no sé, sea, en broma por el chiste estúpido que dije, pero. Sí, pero. Seriamente, ¿esto es un abuso tan feo como el de George Floyd? Sí. Sí. Y, y nadie ha hablado de esta vaina. Porque, Luis, un latino, ni, se no, llama Fernando de, eh, eh, Rodríguez. Es como tú dices, los latinos no tenemos un Al Sharpton o un Jesse Jackson o alguien así que se encojonan y, 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 y aunque mira hasta Puñalá cogió este Al Sharpton, pero sigue para adelante. Tú o sabes, ninguno de los latinos tenemos a alguien así que. Bien, las organizaciones de... latinas no valen un carajo, de verdad, no hacen nada. Yo no estoy, en ningún momento veo que la coalición hispana o el, el qué sé yo, la federación hispana, de, de, nadie ha hecho nada, un carajo de eso. O sea, u, u, las organizaciones latinas, they do nothing. Nada. De verdad. You know. Yo no oí Cinco un... policías, ok, la, los policías los lo metieron presos, o sea, they're, they're, they're indicted for, sí. o los van a meter preso you know. Pero eso debiera ser un headline en toda parte. Exacto, y a nadie le importa un carajo incluyendo las supuestas organizaciones, las coaliciones latinas y toda esa mierda que recogen sí. dinero y vaina. Sí. You know. de verdad que nosotros no nos ayudamos, señores. No, we don't help each other and, uh, yo no sé, como que el latino a veces lo que hacemos es que we we decide we're going blend in, que nos vamos a mezclar, tratar de mezclarnos con la cultura americana, let's become white. You know. Este, y vamos a olvidarnos de esa vaina de los latinos un si latino le pasa algo ese joda yo quiero ser blanco sí. you know I guess I don't know that's 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 what I see and it's the same thing also they 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 adapt a, the Africa American culture a mí I mean hablo en español porque esta eh, maldita guevara que tiene uh, dale hermano habla estúpido Luis me entendió uh, Ok, pero se me olvidó por lo que dijo Nazario. You know, go ahead. Adapt, que también se adaptan mucho a ser afroamericanas. La, la, especialmente las muchachitas jóvenes. Yeah. Les gusta vestir como la, la afroamericana, la pantalla. El, todo. Pero espérate. Que, ¿Cuál es la diferencia de la ropa, de los jeans que usan las latinas y los jeans que usan la, la afroamericanas? Es la misma vaina, nosotros nos vestimos iguales lo que la afroamericana a veces se pone unos aletes más grandes y eso I don't know. Bueno. exacto pero, pero, no pero, está la, la pero la vestimenta es la misma es lo mismo Luis yes es, it is come on sí. ¿What are you talking about la latina son Acuérdate, una no, y y le gusta poner you know no te puedes no te puedes dejar eh, llevar de cómo se viste tu mamá y you no know, porque tu mamá es una señora que tiene otra manera de vestir si uno negle llega, se pone que, oye, el todo es el parte por medio, el torto con su parte ey, ey! Hey. ¿Qué pasa, ¿No viejo cabrón? ¿Qué ¿Qué estoy hablando pasa? de la ropa que ella utiliza <laughs> para, you know, salir a la calle y eso. Es lo mismo, porque si no, no, no se vende. Mm. Ya. Yeah. So, no you know what I'm Like, eh, las latinas usan la misma blusa, jeans. Eh. las latinas no, muchas de las latinas no tienen e e e identidad, Luis. Ese es el problema. They don't What? have their own identity. They don't they're not leaders to 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 make their own identity. ¿Tú me entiendes? Como la Jennifer Lopez que se viste como ella, pues tú me entiendes. No, 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 espérate, espérate. Okay. Que los latinos tenemos el problema de que no, no, no nos preocupamos uno por otro. Es, es es diferente a que una mujer latina se viste como la afroamericana, pero eso ya eso viene natural. En Puerto Rico, en Santo Domingo, tú ves que las muchachas se visten eh, con su jean y, you know, como se visten, igual que las la americanas aquí, o sea... No, sí no, que... no, 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 tú perdóname, no, 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 y no. En Puerto Rico visten muy diferente las mujeres a como visten aquí. Sí, es verdad, aquí tienen que usar jacket en el invierno y allá no. no es verdad, tiene un punto comentario. <laughs> ¡Juntos, La <laughs> ¿Verdad que este viejo amaneció eh, estúpido? Pero tenía, yo tengo razón. Por lo menos lo que tú y yo estoy hablando, tengo razón. Lo que tú estás hablando no se sabe. ¿eh? Es más, tú no estás ni hablando, tú estás cacareando, ¿eh? como la gallina. Luis me entendió. Yo, te, yo, te, okay, yo te entiendo, pero no, eh, ok. ¿Cuál es la diferencia entonces de cómo se visten las muchachas jóvenes eh, latinas versus las afroamericanas? A ver, dime la diferencia. Luis, eh, en, te voy a hacer el ejemplo. En Puerto Rico no usan estos baggy jeans como usan aquí, ni tampoco eh, eh, la Por, moda. No, que... porque está de moda, ya no están de moda los baggy jeans, ¿verdad? No, había muchas modas que, que, que okay. eran de los afroamericanos. Mi punto es, oh, empieza de nuevo. ¿Cuál es la diferencia de cómo se visten las latinas y versus las afroamericanas? Mira, Luis, como la, las afroamericanas adoptaron una, una moda de usar los ganchos de jugar béisbol, los plásticos. De, 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 de ropa, pues ya, ya, ya vinieron todas What? las latinas a seguir lo mismo. ¿Qué tú hablas de los ganchos de qué? Pero el, los zapatos que se usan para jugar béisbol, Ajá. no los de metal, plástico. Ajá. Muchas afroamericanas lo usaban para ir a la escuela, esa era una de las modas. Entonces, la, la, ¿qué hicieron la, las hispanas? Seguir la, lo mismo que hicieron las afroamericanas. Por, pero, 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 pero o sea que se puso una vaina de moda y las dos culturas la adaptaron. Pero es que no, está, pero que, lo que te quiero decir es que las latinas no tenemos identidad, no. Tú no sabes quién compró esos tenis primero, si lo compró una latina o una, o una afroamericana. Qué fresco que las latinas no tenemos identidad. Qué cabrón este tipo, es Qué que eso es lo que yo le estoy diciendo. What, what is he talking about? Porque la moda it happens to be the same búscame una moda que, que una latina haya empezado que, que, que un afroamericano la haya seguido cuando J-Lo salió perdóname los jeans uh, los jeans aprieta culo se pegaron Cuando J-Lo yeah, came uh, out I'm sorry y, pues, yo de, no tú visto, no, no tú, que, que, tú no me estás diciendo que la moda de ponerse el culo grande no empezó con Jennifer López. ay no Luis si, si la moda esa la empezó te... no, I'm sorry go back go. remember cuando J-Lo estaba con P. Diddy que se yeah. pegó musicalmente eh. Que empezó a hacer los videos y esa vaina, you know. Ahí los culos grandes se pegaron. Yo lo que digo, vuelvo y te repito. Todas las cricardas y todas esas mujeres que están que, 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 por ahí, you know, they, 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 they owe that to Jennifer Lopez. I, I don't, uh, uh, yo lo que te estoy diciendo que yo no he visto una moda que haya empezado una latina, que una afroamericana haya seguido. Vuelvo pero, pero, y pues... te digo, el culo grande. Las afroamericanas han tenido siempre culo grande, pero a lo mejor se lo tapa, lo tapaban o lo que sea. No, no. She's, this woman was proud. Eh, sacó su culo grande. Después Nicki Minaj también sacó su culo grande. Y, nada, y, se, y entonces la que no tenía el culo grande se puso el culo grande mm, que no pasaba antes de Jennifer López. Dime si antes de Jennifer López estaba de moda la cirugía de agrandarse las nalgas. No. Oh, la pobre Cardi B que se, se puso nalgas, sí. You know tú dices la pobre cariño, she's really Porque happy. Porque eso duele. Ah. She's really happy. With her, with yeah, herself. she's very happy, a millionaire. Yeah. She, she can buy, she buys her daughter ten thousand dollars Que tú también estás en contra de eso, ¿tú dices? Yep. Y yo know. digo, if okay, no, she can no. buy, it and let her buy. It. The fuck. Exacto. I ¿Qué, ¿qué ejemplo le está enseñando a la hija? De que si quiere algo, de que si quiere algo caro tiene que trabajar. Sí. <laughs> de que su mamá se lo ganó con el sudor. De exacto. De sudor de, de, de la del frente. No. De, no ¿cómo que dicen? El sudor de la frente. El, el, el sudor de la frente a, antes ella se la, se la ganaba con el sudor del frente. De, pero ya no. Ya no. Um, ay. Eh, el otro día estábamos hablando de los rusos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. De, que, de que casi las noticias que salen de crímenes de ya de Rusia son bien feos. Sí, sí. Oye esto. Otro caníbal ruso es arrestado cuando un cuerpo sin cabeza se sale del carro luego de que tuvo un accidente. ¡Ay! Con una pelota, así como sin nada. Yegor Komarov, de 23 años, chocó su Mitsubishi en contra una barrera de, en la carretera allá en el norte de Rusia. Cuando llegó la policía, eh, encontró que se estaba saliendo de, del carro un cuerpo que estaba decapitado. Qué bien. El, el tipo admitió que sí que había matado a un hombre de 38 años en un parque hace poco y que eh, no tiene la cabeza ahí, que nada más tiene el cuerpo, Porque eh, because el, de la cabeza el cogió y sacó la lengua Ajá. y la cocinó en mantequilla y no le gustó. Oh, el... come on, Pero bueno. This is, this, esta es la noticia, dice, "He admire to killing 38 year old in park. Komarov said he stabbed him and was curious about curious about the taste of human flesh." Que tenía curiosidad de a qué sabía la gente. Sobre el tipo cogió, le cocinó la lengua y que no le gustó y que el, el, uh, el sabor de las venas. Bueno, primero oh, es que God. tú ves un tipo, un homeless guy in a park, No le coma la lengua, mijo, porque ese hombre a lo mejor no tiene la facilidad de lavarse la boca todos los sí, días. Un cántico un cantico de nalga fuera, lejos del. You know. Pero que hay que tal lejos la del calima, Pero que hay que hay filete. Yeah. No hay venita ni carne chiclosa. Yo no sé por qué, pero, pero las nalgas es como la. El, el que va a comer gente. Usualmente o le come una parte sexual o le come las nalgas. Sí, la nalga es Mira, como y, eh, pechuga. Y, 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 <laughs> estamos, y estamos hablando del que come una parte sexual, pues lo hace por un fetichismo que tiene. Pero, por ejemplo, la gente que se estrelló en los Andes. Ajá. En los 70, por ahí, que era un equipo sí. de rugby. Sí. En Other Passengers también que había. Eh, los sobrevivientes. Empezaron a comerse a, a los pasajeros que se habían muerto porque estaban congelados o so la carne no se había descompuesto. Sí. Y, y, y eran las nalgas lo que le comían. Ellos cogían y de slice, de slice, la carne de, de sí. los glúteos, entonces la ponían a secar al, al sol. Ajá. Entonces, cuando ya estaba seca, que era como beef jerky, sí. entonces se la se comían. Sí. Yeah. Yep. That was a crazy story. Sí. Oh my God, Luis. Hicieron una película, ¿Right? Sí, sí. El, uh, la historia sacó, no sé si es el libro o la película original que se llamaba El Milagro de los Andes, de los Andes. Y de los 90 hicieron una película muy buena eh, que se llama Alive, que es la misma historia, pero una versión Hollywood. Ya. Yeah. Este, pero es la misma, es the same story. Mm -hmm. en. Exacto. Este, cómo esa gente sobrevivieron y después cómo lograron encontrar ayuda. ¿no? Una, una historia bien cabrona. De verdad yeah. que sí. La, de las historias de supervivencia más increíbles. Y al principio ellos no dijeron nada. You know, fue uno de ellos que se sintió culpable. Y luego él a un you know, o, o sintió que maybe he make cash with the book. I don't know. Sí. Pero al principio ellos no dijeron nada por miedo a que los acusaran de, de, de algo. O you know. oh, whatever. Wait. ¿No hubo una historia también de un chamaco que se cortó un brazo para sobrevivir? Sí, o algo así. Oh, oh, pero no se lo comió, estamos hablando de gente que come carne. El que se quedó hoy hiking. El que tú estás hablando es que hicieron la película 128 Days, algo así es que se llamaba. Like that, yeah. Sí, eh. uh, James Franco hizo la película. Sí, pero es una historia de verdad y yo vi el documental también, en, I think it was a Discovery o Channel Documentary, del tipo que estaba... Corriendo bicicleta o algo, pues estaba, hiking, no hiking, ¿no? estaba caminando por allá, por, por unas montañas y iba a pasar por arriba de como de una piedra que estaba metida como entre un dos barrancos así, como era como una, una, un crack que había en la tierra. Un espacio, un, o sea, una raja que había entre en la tierra. Entonces él parece que caminó por arriba de una piedra que estaba en caja ahí. Sí. La piedra se cae y él termina con el brazo encajaba la piedra, o sea, la piedra le aplastó el brazo ahí y el tipo estuvo ciento y pico de días fue que tuvo. ¿No? ¿Cuánto tiempo fue que estuvo? Entonces uh, I guess he had food with him. Mira ver eso. Hora, hora, 128 hours, ¿no? era? 127. Hours. 127 hours, ya lo uh -huh. sé, sí, porque el día no. So, 127 hours, o so un par de días, ¿no? <laughs> sí, sí, como cuatro días. ¿no? So, de la manera en que el tipo escapa, es que él agarra, I think it was a Swiss Army knife or something, algo así que no era muy filoso tampoco. Ajá. Uh -huh. y, y se cortó el brazo para él poder salir. ¿Sabes sí. lo que es eso, mano? I'd rather die. Sí. You know? Entonces el tipo dice que cuando se cortó el brazo y ya, estaba, ya tenía gangrena y eso, se dice que cuando apretó el cuchillo, lo oyó como. Pff, oh my como God. Gas, los gases de, que salieron del brazo. De ¡Oh my God! ¡Crazy valiente, story, man! ¡Qué valiente! Anyway. Yeah, uh, Luis, I'm so, it was 5 uh, five, five days, um, 127 hours. He said... 127 hours, yeah. Eso está cabrón, mano. Eh, all right. Dice aquí. Oh, mira esto: un tipo, dicen de anti-Tinder. Un hombre de 33 años, virgen, eh, que él escogió la abstinencia a la edad de 13 años. O sea, que él decidió a los 13 años que él no iba a tener sexo. Eh, acaba de hacer una aplicación, o un grupo que se llama The Sexless Tribe. So, básicamente es un eh, centro para que conocer personas que quieren tener a algún acompañante en la vida, Tienen, you know, quieren tener una media naranja como dicen, pero eh, no quieren tener sexo. Eso está muy bien. Eso está muy mal. Eso no, no es eso mal. está muy bien porque es lo que yo te digo. Si yo por ejemplo, tú sabes, tuviera soltera, a lo mejor me gustaría tener la posibilidad de conocer gente online para hacer amistades, no necesariamente para sexo. Entonces ya con una. No bueno, está bien, pero amistades, amistades y sin gas, sin gas. Cuando uno le explica a uno, verdad. Pero, pero que la gente que va a si la. Aplicación... Tú, porque si tú quieres tener amigos y no quieres tener revoludo una pareja, usted va y, y se alquila un prostitutico de eso. Pero ¿no? que yo no ¿Un quiero. Qué? Un prostitutico. Un muchacho de eso que viene y te. Ya. Y ah, viene con una máscara puesta y tú no sabes quién es. ¿Y cómo usted sabe de eso? ¿Ah? ¿que cómo usted sabe de eso? ¿De, qué? ¿De lo que usted acaba de decir? Yo no he dicho nada, yo estoy oyendo el show. Oh, ok. <risa> <risa> ya. So anyway, claro. El tipo eh, so yeah, Básicamente uh, She's uh, Actually is a woman, yeah, she's a woman. Yeah. Shakia Seabrook de 33 años ya so decidió que no iba a cingar y ahora está haciendo Un grupo de gente que no quiere cingar tampoco Está muy bien eso eh, I guess, you know. Muy bien porque eso eso es te digo Asexual, a... ¿no? Sí, pero es que. No, ¿Será, ¿Será que nacen con eso muy chiquito? No, 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 no. Pero no necesariamente tú tienes que ser una persona asexual. Puede ser, como te digo, que tú no estés interesada en el momento en tener sexo, pero quieres conocer gente nueva. Okay, Entonces so ya la aplicación de por sí te está diciendo no sex involved. Let's be friends. Mm, ok. So, sí, that's the problem. Friends de todo el mundo que, que, que son amigos tuyos. Pero una pareja. Yo pensé que la idea es conseguir una pareja que quiera vivir contigo y quiera compartir las cosas, compartir tu matrimonio, pero no tan interesado en tener sexo. Una pareja de amor. Ya sin sexo. That's entiendo. what he's doing. Okay. That's what she's doing. Okay. She's doing, perdón. Yeah. So, eso es básicamente un website for dating. Okay. People que no quieren tener sexo. So que si tú vas si tú vas por ejemplo de que paras el carro en un mirador y una vaina así no es para que te den una mamaita Es que de verdad que tú estás mirando la ciudad de la montaña quién era supuestamente que era asexual, Juan Gabriel I don't know that's bullshit eh hey, Luis acuérdate que in the, the s a lot of boys uh, they were gay pero sí. preferían decir que eran asexuales cuando yo lo conocí porque no era you know no estaba en fashion admitir que eras gay. Como el tipo de este el astrólogo, el famoso este Walter Mercado, sí. que Él decía que él era asexual. También. Well, obviously, you know, Walter had his preferences, pero no se lo decía al público, porque eh, en esa época no, te, no se podía. O sea, era funny igual que el del tipo de famoso Liberace, el pianista. Sí. Eh, tipo que eran completamente flamboyant. Se maquillaban, se ponían taco alto, se ponían una capa, pero nadie sabía que eran gay. No. Y si se averiguaba algo ya, entonces la gente así que se decepcionaba sí. y vaina. You know? Exacto. <laughs> no hiding it. Es como Boy George cuando le preguntaban say, so are you gay? Why qué you asking him that? Obviously. He's not hiding it. Sí. It's just not talking about it. <laughs> no, el, el marido de él por un tiempo fue el, el de la batería. El grupo Culture Club. Sí, exacto. Te ¿Te tocaba, que tocaba los timbales, no timbales. Lo que yo te iba a comentar ahorita era que cuando yo conocí a Juan Gabriel estábamos en el aire y una persona llamó y le preguntó Juan Gabriel, ¿tú eres gay? Y él dijo, lo obvio no se pregunta, lo obvio no se pregunta, exacto. Right. Uy, um, hey, perdóname. Yeah. Ahorita mencionaste la religión y mira, esta this lady is facing a a, a backlash. Porque por la relación que tiene ella con su marido. A ver. Ella dice que... Que... The, the California-based Christian revealed her rules are no friends with the opposite sex. No puede tener amistades como si tú... Eh, con el sexo opuesto ya. Yeah, yeah. Exacto. Son es musulmanes. Go ahead. Uh, no lusting after others, no puede eh, mirar fotos de otra. Eso y, está en los 10 mandamientos, de que no, ¿cómo es? no desea la mujer del vecino. Ah, bueno, pero si sí no soltera. No okay. No porn. No porn. Oh. No. Y tiene que poner a cada uno por encima de tus padres, por encima de todo el mundo. Ey, ella y él son primero. Muslims. Por encima de los hijos, de todo el mundo. ¿Qué? What the fuck? ¿You are, are they Christian or are they Muslim? Christian. Christian. Pero digo, muy parecido a los Muslim, estoy diciendo. Acuérdate que la gente interpreta la vaina como le da la gana. La Biblia, eh, lo, las escrituras. Tú sabes que en estos días estaba viendo, by the way, les recomiendo que vean un episodio del programa este de ABC, que es una revista informativa que se llama 2020. Mm -hmm. yes. Barbara Walters decía 2020. Eh, y el episodio, la, el último season más reciente, season 44, el episodio más reciente es de un update de un caso. Que ocurrió hace un par de años atrás de una familia en California uh -huh. que se descubrió que tenían 15 chamaquitos, 15 hijos y los tenían este a algunos los tenían amarrados con cadenas en la casa no le daban comida los niños no se habían bañado por más de un año well, I remember que unos cuantos de ellos los tenían hasta en jaula sí. Sí. So, una chamaquita de 17 años eh, ¿cómo se llamaba? Jordan o? Jordan, Jordan Turbin sí. chamaquita de 17 años eh, ella veía escondida videos de Justin Bieber y vainas, so, así fue que ella aprendió a hablar inglés porque ni siquiera le enseñaban a hablar. Al, al tercer grado ya la sacaron de la escuela. Sí. Eh, y by the way, cuando la chamaquita iba a la escuela iba sin bañar ni nada, so, se burlaban de ella. Terrible, terrible, parents. Un año sin bañarse. Uh, yeah, o sea, sí, the, uh, I said that, cuando, bueno, you know, que estaba hasta un año sin bañarse, y qué sé yo. Pero el asunto es que la chamaquita logra eh, you know, colectar el, el valor de agarrar un teléfono que estaba desconectado, el teléfono, eh, pero los teléfonos celulares, aunque estén desconectados, siempre llaman al 911. O sea, sí. you can only make emergency calls. Soy ella un teléfono que tenían desconectado, lo agarró, se salió por la ventana, llamó al 911, and it's heartbreaking. La llamada primero cuando ella se disculpa con la operadora porque ella nunca había hablado con nadie. ¿Ok? Un nunca extraño. había con un extraño. Y ella se disculpa, disculpe que yo, yo no sé hablar bien porque es que yo nunca he hablado con otra persona que no sea mi familia. ¡Wow! Y cuando el policía manda a la policía, primero la chamaquita está perdida en el vecindario porque ella nunca ha salido. Dice, I've never been out, dice. O sea, by, by herself. By herself, yeah. O sea, a lo mejor los papás la llevaban a lo mejor al uh, viaje que ellos hicieron, que se casaron sí. en Nevada y qué sé yo, pero el vecindario y eso donde ellos viven, she doesn't know the, the place. Otra hermana mayor de ella le hizo un dibujo de como ella se acordaba hace unos años que ella vio una vez la calle y qué sé yo. Entonces so ella se escapa, sale por la ventana. Y uh, acuérdate, tiene 14 hermanos más. Sí. Y, y dos de ellos, los más chiquitos, amarrados con cadenas de que porque trataron de robarse comida porque tenían hambre. Y los papás lo amarraron con unas cadenas. Entonces so ella se sale, llama al 911, el 911 manda a policía. Tuvieron que tener en el teléfono todo el tiempo porque ella ni sabía decir la dirección donde estaba. Exacto. So ella dijo, yo estoy aquí en un stop sign, dice stop sign, y yo, ok, está bien, quédate ahí. So they trace the, the call, llega el policía, y again, ella se disculpe, le dice, perdóname, yo nunca he hablado, con... estoy nerviosa porque yo nunca he hablado con otra persona. Like she's never talked to a man or a woman or nothing. Sí, It's It crazy. Right. Eh, pero la chamaquita, inteligentemente, cogió fotos de los hermanitos encadenados. So cuando el policía Ella le cuenta al policía el maltrato de que ellos no. Tenían ropa, que la ropa que tenían era ropa sucia, que no se habían bañado hace un año, de que los papás, cuando los lo regañaban, lo, la tiraban contra el pico, con, you know, across the room. Y al principio, el, el policía, no es que estamos convencidos. Exacto. Al principio. Exacto. So, la carajita, le, entonces le dice, ¿Tú tienes alguna proof? evidencia de esto? Ah, el policía le dice, are you, ¿Are you on any medication? Y la carajita le dice, I'm sorry, what's medication? Wow, sí. ¿She, she didn't even know what medicine she was? Know. No, she had very limited vocabulary. La mayoría de las palabras que ella conocía eran de videos y entrevistas de Justin Bieber. Sí. El, pues nadie se sentaba sí. a enseñarle nada, you know. sí. Ella no sabía deletrear su nombre, por ejemplo. Y una carajita súper inteligente. O sea, ella. Si, si tú la ves hablando... Al policía con su vocabulario limitado, pero con la seguridad que ella le estaba hablando al policía, es amazing. Y ahora la oyen en entrevista y es increíble, es increíble el progreso que ha hecho. Y hermosa también. So, pero watch it. Uh, I don't want to spoil it for you. Maybe la semana que viene comentamos más acerca de sí. de, de este episodio, pero véalo, es súper interesante. Again, de una chamaquita de, de la familia Turpin. Yo lo vi en Hulu. En Hulu está, 2020. The most recent episode. Sí. Este, watch it. I don't know why you started talking about that. porque yo empecé a hablar de eso? Estamos hablando. Speedy, de was, were you saying something, Speedy? Uh, no, I forgot. I I me, me botaste tú a mí también. Ojalá tú hubiese botado, yo el primer show. <laughs> ya, yeah, vale. Right, all right. Anyway. Ah, uh, <laughs> Seth Rollins, un luchador ex luchador de la WWE. No, oh, no, no. Ex, no, él todavía es luchador ahí. Oh, perdón, ex campeón de la WWE. Ay, porque esto pasó el, el lunes pasado. Sí, I, I, I mispoke. Ex campeón. El tipo era el campeón fue un campeón una temporada corta, pero he was the champ. Anyway, el tipo se llama Seth Rollins. Un fanático de 24 años le brincó encima al luchador y lo tiró contra el piso. Wow. Pero por lo, qué? lo atacó fuertemente y todo esto es porque el chamaco dice que Seth Rollins y que le quitó cientos de dólares en un negocio falso que había montado. ¿Qué pasa? Que el chamaquito, eh, el estaba hablando con una gente online sí. y, el y el tipo le dijo, sí, es catfish. El tipo le dijo que él era Seth Rollins, luchador. Y que eso le dio la credibilidad para que el chamaco y que le mandaron un montón de dinero que al final pues lo perdió, el tipo se lo robó. So, el tipo de verdad pensaba que sí. era Seth Rollins que lo había cogido el pendejo. Sí. So, él se presentó al evento de lucha libre. A enfrentarlo. en uh, Actually en el Barclays Center. Barclays Center de Brooklyn. En Brooklyn. Sí. So Monday night, vino corriendo, he tackled the, the, the wrestler, lo tiró contra el piso, mano. Yep. Se puso aquí arruinado. ¿Ves cuando le, la, la, como lo, lo reventó? Le dio como un spear. Lo que le llaman un spear, Luis. <laughs> si no vienen los sí, seguridad, sale muerto. Sí, te? exacto. Oye, pero tú no recuerdas también una noticia del año pasado de una mujer que ella creía que estaba hablando con un cantante, no me acuerdo quién era. Ah, con eh, Bruno Mars. Bruno Mars. Sí. Que Bruno Mars le pidió un montón de dinero para pa el poder continuar la gira. Yes. <laughs> oh my God. She's sending like a, a ciento y pico mil dólares. Sí, a Bruno Mars. A Bruno Mars. <laughs> y era nada un tipo que... Se... Uh, yes, That's Bruno crazy. Mars. O sea, con una... Porque tú dices, ok, hay gente que a lo mejor hace un scam que, coño, lo hacen tan bien y es tan creíble. Como, por ejemplo, Bernie Madoff. Mm. Bernie Madoff le robó billones de dólares en un Ponzi scheme te, que tenía, pero... Cuando te iba a la oficina de Bernie Madoff era un building en Midtown Manhattan a todo lujo con la y había una oficina. O Se invertía era... también. Exacto, sí. You know. <laughs> so, él, daba la, él daba la apariencia de un negocio genuino, pero un cabrón que te dice que es Bruno Mars y que está estoqueado en en Tunisia eh. Eh, porque no puede salir porque no tiene dinero para pagarle el, el transporte de la banda y el equipo para otra gira que tiene. Y tú eres quien único lo puede ayudar. Y tú vienes y le mandas ciento y pico mil pesos a Bruno Mars, a Tunisia. Que está loco por ti. Está eh, loco por ti, ahora está enamorado de ti. Come on, man, that's really stupid. Esa mujer tenía que de verdad tener problemas <laughs> mentales. <laughs> serio, serio. Una soledad total que eso era. También. Soledad total de todo. ¡Ah! <laughs> ¡Ey, ey! <laughs> no la cortes. <laughs> All right. Uh, ok, we gotta go. Ya es hora de bye bye Ya es, ya es hora de bye bye eh, Let me say hi to Ok So tenemos una lista larga Se so la voy a dividir en dos I'm gonna sí. say some people En este en esta edición y la próxima edición El resto de la, de la gente No es que los de la semana que viene Son menos importantes que los de ahora Everybody is equally important Esto es puramente para no decir 30 saludos en un show Como dirían en mi país A según llegan Ah, según llegan ya. Yeah. Mm -hmm. So saludo para Serrata Vasjendi. Si, we should leave this one for next week, uh, para yo practicar la pronunciación. Serrata Vasjendi? Uh -huh. esto Espérate, tú es ser una oh, broma. Serrata. No, that's Instagram. Sí. Serrata, sí. ¿Dónde? No, Serrata no. Vasjendi. Serrata, sounds like an expensive ham. I know. Serrata. So, <laughs> Serrano Ham. Te saludo, thank you. You have a, a it's really Artistic. a sophisticated name. Sí. Nombre artístico. Coño, de verdad, cuando tenga un hijo le voy a poner Serrata Vasjendi. Deben darle una bofetada a la persona que le puso ese nombre. Jiménez. That's a cool name, man. Serrata Vasjendi? Eh. Brad Pitt, Serrata Vasjendi. Es tan importante. Exacto. Mm -hmm. Ah, y también para Ming Álvarez. Desde Houston. Saluda, Ming. ¡Ay, a Ming, Ming! Eh, Juan Carlos y Tessi, Thank you very much, Juan Carlos y Tessi. También para Gerardo Atúñez. ¿O Atúñez? Oh, Gerardo Atunes. No. No, oh, no. Gerardo Antúñez. Antúñez. Gerardo Antúñez. Thank you, Jerry. También para Ángel Vargas. Eh, Vargas se dice, ¿no? No, Vargas. Honor, Vargas. El... Ángel Vargas. Lord, También para Mario Portillo. Portillo hago cualquier cosa. Ya. <laughs> <Quinto risa> <laughs> <Yeah. risa> También para Kenneth Herrera. Thank you, Kenneth. Y eh, Dinora Jovel o Jovel desde Virginia. Dinora Jovel desde Virginia. O Dinora Jovel. Yeah. Y también para Abel Reyes o Abel Reyes. Thank you. Again, eh, tenemos mucho más en la lista. Los decimos en, el, en la próxima edición. Thank you. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a los que nos están siguiendo por Instagram. El, el Luis Jiménez, el podcast. Y por enviarnos Die. Así ¿siguen por ahí? ¿Que no enviaron? DM. No me dieron nada, mire, ¿a qué so, sabes? Sentí un mensaje. All right, bye. Hasta la bye bye.